¿Te das cuenta? Hoy entramos al sexto mes del año. Sí, seguimos avanzando. Hoy, al arrancar la hoja de calendario, encontramos que terminó mayo y entramos al mes de junio. Del mes de María pasamos al mes del Sagrado Corazón. Y debemos escuchar la intención del Santo Padre para el mes de junio. Escuchémosla, oremos para que los migrantes que huyen de las guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades de vida en sus países de acogida. Intenciones bellísimas que el Papa tiene, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo en el mundo. Dejémonos pues en este primer día del mes de junio iluminar por el Evangelio de San Marcos capítulo 11 versículos 27 a 33. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén y mientras éste paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús le replicó: Les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa del cielo o de los hombres? Contéstenme se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá, ¿y por qué no le han creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo les digo, ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que miráramos hoy, a la luz de este Evangelio y de este día, dos aspectos. El primero es, ¿por qué Jesús no le responde a estos escribas? que van a preguntarle por qué hace todo lo que está haciendo de bueno y con qué autoridad lo hace. Y Jesús prácticamente no le responde. Les pone una pregunta que él mismo sabe que no van a ser capaces de responder. Entonces les dice, pues yo no respondo. Y queda callado. Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Qué motivo hay en el fondo para que el Señor no le responda a estos? que le preguntan, ¿por qué el Señor de pronto no aprovecha para una catequización en ese momento? Y sin embargo se queda callado. Hay una razón de fondo, ¿la captaste? ¿Cuál es? No hay humildad en los que preguntan. Hay soberbia, hay autoritarismo, hay orgullo. Y por eso el Señor prefiere quedar callado. Porque el Señor sabe que donde no hay humildad, donde hay orgullo, no está el Espíritu Divino, no está la planta firme para sembrar el Evangelio, no está el terreno llano para que la semilla del Evangelio caiga y dé fruto, porque el orgullo todo lo mata, todo lo viene abajo. Por eso el Señor entonces no responde a estos hombres. Pregúntate. Preguntémonos, tantas preguntas que le hacemos al Señor, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo demás allá? Y a veces decimos, el Señor como que no responde. ¿No será porque no estamos orando con humildad? ¿Porque oramos con orgullo, con la prepotencia de estos escribas? Por eso, Señor, enséñanos a ser humildes en nuestras oraciones. Enséñanos a orar humildemente. Y en segundo lugar, celebramos hoy la memoria de San Justino. Él es un hombre que nació en el año 1000, en el año 100. O sea, apenas estaba naciendo el cristianismo. Y ya en los escritos, porque era un gran escritor, un gran literato, un gran polemista, en sus escritos encontramos ya la descripción de la Sagrada Eucaristía como la tenemos en la iglesia hasta hoy. Ya él describe cómo entonces se reúne la comunidad en torno a la mesa, sale el que preside, se hacen las lecturas, se canta, se trae pan y vino, se consagra y los asistentes comulgan. Él está entonces describiendo las primeras misas que se celebraron. Por eso cuando vamos a la Eucaristía estamos viviendo los comienzos del cristianismo. Estamos viviendo bebiendo de las fuentes de la vida cristiana. No estamos inventando nada. No estamos haciendo gestos que mentes humanas crearon. No, estamos celebrando aquello que Cristo Jesús nos dejó para hacer memoria permanente de su presencia y de su amor. Gracias Señor por San Justino, que nos dejó en sus escritos este testimonio maravilloso, la Eucaristía, presencia viva y vitalizante de la Iglesia. Nos bendiga el Señor en este nuevo mes. Gratitud a el sitio Casa de Retiros Villaquempis en Manizales por permitirnos esta semana haber estado comentando el Evangelio para todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.